está pasando usted por algún problema con su pareja, la culpa es de ella, la culpa es de usted, culpas compartidas, ¿cómo podemos mejorar esa relación de pareja que está pasando por un difícil momento? Es el tema que vamos a conversar hoy día en nuestro programa y estamos ya con Mónica Bulnes, psicóloga, que nos acompaña. Gracias por Hola, estar Claudio, hoy día con feliz, nosotros. Feliz siempre de venir acá. Gracias, Mónica. Fíjate que claramente parte una relación de pareja y tú no sabes cómo va a seguir avanzando esta relación. Parten, como dicen, miel sobre hojuelas. Claro. Todo maravilloso, todo perfecto, pero nadie está libre, ¿no es cierto?, de tener altos y bajos dentro de una relación. El tema es cómo salimos de estos problemas, cómo podemos sobrepasar o subsanar un problema y una crisis. Claro, no, mira, yo creo que lo primero a decir es que todas las relaciones, incluso las que se llevan de maravilla, tienen problemas. Es más preocupante una relación en donde nunca hay una discusión o una diferencia, en donde no se hacen olas. Eso habla mucho de qué tipo de relación tienes, ¿no? No se trata de estar peleados todo el día, pero es necesario, los roces son normales, las diferencias, porque además lo más seguro es que escogiste a alguien distinto a ti. Te hago una pregunta a propósito, tú dijiste no se hacen olas, no hay problemas, no hay discusiones o como que todo fluye muy bien y tú le preguntas a pareja y ustedes cómo están, no, nosotros nunca peleamos, lo llevamos muy bien. En esos casos, ¿existe uno de los dos que es el que asume los problemas, el que calla o el que tiende a tapar todas las cosas para que todo sea perfecto y el que como que niega las cosas que están pasando? Suele, ¿hay un negador en esa suele pareja? Suele ser así, O sea, porque hay unos que nada más dicen que todo está perfecto con tal del que no se ocurra lo del qué dirá, ¿no? Que claro. No se sepa que tengo problemas, pero claro. Los dos saben que sí hay problemas. O está el que dice, yo digo que sí a todo. ¿No? Como el chiste que dice este de que los señores que dicen, yo siempre digo la última palabra en mi relación. Claro. Sí, mi amor. Claro. Es la última palabra. La última palabra. Es estarte aceptando cosas que no necesariamente estás contento con, ¿no? Aceptar, claro. Así que es preocupante alguien que diga, nunca nos hemos peleado, nunca ha habido... O sea, si llevas más de 15 minutos con alguien, es preocupante que no haya habido una diferencia. Entonces, pensar primero que es normal es fundamental. Después es preguntarte qué tanto estás tratando de cambiar algo que no va a ser cambiable de tu pareja. Claro. Una de las cosas que yo más me topo en problemas crónicos de pareja es que el uno o el otro o los dos están insistentemente tratando que el otro se vuelva diferente. Estamos hablando de hábitos, formas de ser, ponle opiniones. Lo que sea, desde que se vaya a ser ordenado, alguien desordenado, claro. Alguien que va a ser más puntual, alguien que va a ser expresivo de sus sentimientos y de sus pensamientos, todo. O sea, quien se casó con alguien callado, claro. Poco expresivo, va a morir. De va a ser siempre, va a ser así. Alguien callado y de poca expresión de sentimientos. Entonces, parte importante es dejar de luchar. Porque habrán visto quien discute por eternidades de los mismos problemas es que mucho va atrás, es que quiero que sea otro. Y a base de yo decirle, algún día va a entender va que entender yo tengo, que la tiene razón que tengo la razón y tiene que cambiar. Y eso es súper importante, Mónica, porque en una relación no hay alguien que tenga la razón. Es una co-construcción. No hay bien ni mal, son estilos diferentes. Son estilos, digo, a menos que de verdad uno le esté dando al otro con un sartén, ahí sí, lo mejor es no reconciliarse, no, es empacar y separar. Realmente. Lo demás, muchas veces es nada más aceptación, que nos frustra horrible de que quisieras que fuera ordenado el desordenado, es verdad. ¿Y hasta dónde llega ese punto o ese concepto que tú señalas que es la aceptación? ¿Hasta cuando me daña? ¿Hasta cuando cambia mi, está tratando de cambiar mi vida? ¿Hasta cuando me siento otro producto de esta relación? Es cuando ya estás viendo que los resentimientos son tanto que tu vida y la de la otra persona se está volviendo amargada. Se deteriora, ¿no? Ya no siquiera discuten, ya nada más te cae pésimo. ¿No? Pésimo. Pésimo. Yo hablaba alguna vez en una pareja ayudándoles que el señor me decía, yo nada más oigo sus pantuflas sonar. ¡No, tanto! Así, nada más oír el ruido me ponía de pésima. Eso no es vida para nadie. Nada más oírla venir y ya me ponía así. Esa no es vida.
¿no? Entonces, parte es aceptar la frustración de no tener control de cambiar a alguien. Eso es bien importante y bien difícil de hacer, ¿eh? Porque además uno piensa que siempre tiene la razón la persona que argumenta algo. Sí. Para después sí llegar a acuerdos. Porque no se trata de que yo entiendo y acepto que eres desordenado, por lo tanto, bienvenida a esta casa patas para arriba, ¿no? No se trata también de que tú acabes resignado a los defectos del otro. Claro, exacto. La cosa es concentrarse en los acuerdos. Mm. Cuando de verdad una pareja quiere estar lo mejor posible, concentrarse en el objetivo práctico del acuerdo ayuda más a yo te cambio o tú me cambias, mm. ¿no? Yo quiero que tú seas ordenado, yo quiero que tú te dejes de quejar por mi desorden, ¿no? Claro. Eso no llega a nada. Mónica, ¿podríamos definir que en esto sí hay cosas que son parte de una sana convivencia y otras cosas que son parte de tus creencias o de tu forma de ver la vida y pensar la vida? ¿A qué me refiero? Mm. Cuando tú citas, por ejemplo, dice el tema del orden, está claro que el orden es importante porque es parte de una sana convivencia. Claro. El tener una casa, un departamento ordenado es parte de que puedas convivir bien, de que no estén las cosas tiradas, de que esté... Por otro lado, ¿no es cierto?, tus creencias religiosas, políticas, son cosas que son tuyas y en una relación yo no las voy a tratar de cambiar porque voy a estar siempre en conflicto. Entonces sí podemos conversar y entender que tenemos posturas distintas. Entonces siento que hay cosas que son transables, conversables y que son del bien común. Claro. Y otras cosas que son inherentes y propias de cada ser humano. Pero ¿no? Para el desordenado te puede decir, pero para mí es tan difícil. Y la verdad es que la vida y los pleitos de pareja van más por el orden de si tapaste la pasta de dientes o le bajaste a la tapa del baño, a que tú qué, por qué partido votas. ¿Me explico? O sea, realmente lo político, lo religioso, a menos que trate con educación de hijos, suele tener menos problemas que lo cotidiano. Por eso hablo del desorden. Porque a lo mejor efectivamente puedes decir, mira, lo único que te pido es que, ¿dónde te pongo este cesto para que tú ahí avientes tu ropa? Ahí. Ahí, solo ahí. Deja tú que sea el lugar. No, solo ahí para que yo no me tropiece. Pero también darle la oportunidad que a lo mejor, no sé, su closet, el de ella o el de él, sea su territorio de desorden. Que ahí tú no botas, no opinas, no nada, ¿no? Y si tú le llevas la ropa limpia, la vientes, porque da lo mismo, y te vayas. Que le des un espacio en donde puede expresarse y negociar, a ver, ¿te sirve un cesto? ¿Te sirve qué? O sea, ¿cómo si colaboramos entre los dos? Yo me callo esta parte, pero tú también pones una parte. Otro tema que produce también bastante conflicto, aparte de cosas que tienen que ver con los hábitos, también tienen que ver con el tema de manejo de algunas cosas importantes, como el tema económico, por ejemplo, ¿no? De que justamente en esta relación uno sea el que está más preocupado de ahorrar, de cuidar el dinero, de programarse para gastar la plata durante el mes, y el otro llega, hombre o mujer, con bolsas. ¿Sí? Exacto, bolsas. Estoy feliz porque... El videojuego, las parejas jóvenes, los hombres se gastan una fortuna en el videojuego. Claro, el último computador, etcétera. Eso también produce mucho roce, y si tampoco hay una conversación de cómo manejamos la finanza como pareja, también... Y es una cuestión de supervivencia las finanzas de la pareja. Todavía puedes aguantar ropa sucia en el piso, pero el nos gastamos el sueldo del mes el día 4, eso ya son cosas más serias. Entonces, si es importante, nuevamente, si tú lo que quieres es hacer que tu relación funcione, no es quién ganó la discusión, yo acepté que me equivoqué o no, es quiero vivir una vida feliz y además acompañado de alguien que me quiera y que yo quiero y demás, tengo que hacer concesiones. Entonces, si yo me conozco lo suficientemente bien como para saber que yo con una tarjeta de crédito me vuelvo loca, ¿no? Y no tengo control, pues a lo mejor me guste o no me guste, pues recortemos mi tarjeta de crédito. Claro. Porque no lo puedo manejar yo así. Encontremos la manera en que yo sí tenga algo de dinero, por poquito que sea, que me pueda quemar en las cosas más absurdas del universo si yo quiero. Pero no afectar la salud económica de la familia. Porque la verdad es que cualquier pleito, hijos, dinero, familia política, los suegros, la cuñada, todo esto, pueden llegar a un nivel que destruyan la pareja. Correcto. ¿No? Desde la pasta de dientes hasta la suegra. Absolutamente. ¿Me explico? Entonces, la cosa es qué tanto estoy dispuesto a que no sea una campaña en la que yo quiero ganar siempre, autoboicoteándome la vida feliz que yo quería tener. Porque al final te haces daño a ti, rompiendo tu relación. Mónica, ¿te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando de este tema, porque también queremos abordar otras partes de la relación de pareja. ¿Cómo influye, por ejemplo, tu familia, tu papá, tu mamá, en la forma que tienes tú de establecer una relación de pareja hoy día? Eso y mucho más en esta conversación que tenemos con Mónica Bulnes hoy día en nuestro programa. Pausa y regresamos.